el canal de tu confianza. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros Arco TV. El día de hoy se encuentra con nosotros la candidata a presidenta municipal por el municipio de El Paso, Yucatán, por la coalición Un Hidalgo con Rumbo, Enedina Luna Telles. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes, a Televisora Arco TV. De verdad que agradecemos mucho el que el día de hoy nos estén pues, prácticamente invitando a tu programa. Gracias. Que tiene cobertura estatal. Gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, gracias a usted. Platíquenos un poquito de toda esa trayectoria que tiene Enedina en el partido. Uy, pues Enedina tiene en el partido más de 30 años trabajando de manera permanente, de manera leal, de manera responsable. Y bueno, pues creo que no es la primera vez que levantamos la mano para ser candidata. En algunas otras ocasiones ya lo habíamos realizado, sin embargo, bueno, pues diferentes circunstancias no se había dado la oportunidad, pero creo yo que hoy con la equidad de género y el 50-50, hemos, desde ahí creo que fue la oportunidad para poder llegar a la presidencia, a ser candidata para la presidencia municipal por El Paso Yucan. ¿Cómo cree que sea para El Paso Yucan, para el municipio, tener una mujer presidenta? Mira, anteriormente ya el municipio contó con dos mujeres presidentas y bueno, pues creo que hicieron un papel importante como género. Sin embargo, bueno, pues creo que hoy prácticamente lo que nosotros queremos realizar es ir mucho más allá, trabajar de verdad por las mujeres, trabajar por el municipio. Hoy hay una gran expectativa hacia la mujer. De verdad que la sociedad en El Paso Yucan está aportándole a las mujeres. ¿Cómo es El Paso Yucan? ¿Qué necesidades tiene su municipio? El municipio como necesidades pues, tiene varias. Una de ellas que lo manifestaba hoy que nos visitó el candidato Marcayal es la falta de agua en todo el territorio municipal. Y bueno, pues también la falta de comunicación, que también es muy importante. Nosotros como gobierno, porque seguro estoy que llegaremos al gobierno, daremos mucho impulso a lo que es el turismo, dado que el turismo hay mucho por explotar en el municipio. Tenemos bosques, tenemos diferentes zonas que podemos explotar. Tenemos un exconvento de hace siglos que también es muy importante, que lo visitan muchas personas. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que no se han explotado como requiere el propio municipio. Y pues desde ahí vamos a trabajar mucho para que de esa manera lleguen las fuentes de empleo. ¿Cuál ha sido su acercamiento con la gente? Hoy estamos viviendo una campaña diferente, dado que por muchos años y en muchas campañas me ha pues, tocado estar trabajando dentro de las mismas. Sin embargo, hoy la campaña que el Partido Revolucionario Institucional y que va en coalición con Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista, hoy estamos haciendo un trabajo diferente, estamos llegando a tocar puertas, a tener el acercamiento con la gente, a escuchar las demandas muy sentidas de la población y que, bueno, pues estamos empapadas en ello. Conocemos al municipio y, bueno, pues mediante si el próximo 5 de junio toda la ciudadanía nos apoya con su confianza y su voto, seguro que estamos que más adelante trabajaremos por un Paso Yucan con rumbo, como hoy lo manifiesta nuestro trabajo. ¿Cuál es la necesidad más apremiante que la gente de Paso Yucan le dice que él que necesita? De las más apremiantes, obviamente, es la falta de empleo. Es la falta de empleo porque hay muchas mamás solteras que tienen que abandonar a sus hijos para venir a Pachuca, para ir a Tulancingo, para ir a las ciudades cercanas. Y eso motiva que los niños se tengan que quedar en casa con la abuelita, con la tía. Y que, bueno, pues sí, o solos incluso, exactamente. Y bueno, pues eso pues va denotando en una situación que sí es preocupante, porque el niño así como que cada día se desvía en cuanto a conducta, y de verdad que ahí sí hay un motivo por cual atender
y hoy estamos aportando al trabajo en turismo, como lo comentábamos, de la misma manera el trabajo y el respaldo a los emprendedores, que yo creo que los emprendedores, solo con la visión que traen y tienen, seguro que estamos quedando mucho empleo, obviamente que también tenemos que apoyar. Usted comentaba, esos niños pues están solos y se pueden llegar a desviar. ¿Existiría en el Paso Yucan más espacios recreativos para los jóvenes, a lo mejor para que hagan deporte, para que hagan otra cosa que no sea estar solos en sus casas? Es mucha la solicitud que hoy hemos tenido a través del municipio, efectivamente, en contar con espacios recreativos, con espacios culturales, con espacios deportivos, y también ahí atrás un gran compromiso de trabajo en lo deportivo, en lo cultural. ¿En qué consistiría esa casa de cultura? Esa casa de cultura, pues obviamente ahí tendremos las diferentes actividades que conllevan a esto, en las diferentes disciplinas, que prácticamente tengan integrado ahí a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, incluso al adulto mayor, que también tenemos que atenderlo y es parte fundamental de nuestro programa. La población en Paso Yucan es joven, son más madres solteras, son más adultos mayores. ¿Qué abunda más? Estamos en un 50-50. En un 50-50, sin embargo, hoy los jóvenes también traen una dinámica muy importante que nosotros estamos capitalizando hoy a través de la campaña, pues invitándolos a integrarse a la propia campaña y también escuchando cuáles son sus demandas reales y sentidas. Y bueno, pues dentro de ellas es lo mismo, es la falta de empleo, su primera oportunidad. Y creo yo que hoy la oferta que trae el candidato Marjayat de dar el empleo al egresado de las universidades públicas, esto pues denota en el joven una esperanza para obtener un empleo, un primer empleo. Esto es muy, muy importante, algo que no se había ofertado en alguna otra campaña, y que esto nos va a ayudar mucho, yo segura estoy, no solo en mi municipio, sino en el estado. ¿Qué otro orden municipal tendría para el Paso Yucan como presidenta municipal? Como presidenta municipal, de la misma manera, en cuestión educativa, también traemos el tema en la educación. También tenemos mucho que hacer en cuestión educativa y en cuestión del campo. También estamos aportando al campo, ya que nuestro municipio es 80% rural, y bueno, pues ahí apoyar al campo desde la reforestación a través del maguey, del nopal, y bueno, en el área que tenemos, que es muy importante, del bosque, pero que además tenemos las minas de obsidiana, en donde se tiene la obsidiana dorada, única en el mundo, y que por muchos años o ciclos ha sido explotada solo en venta en bruto, como lo manifiesta los propios pobladores del Nopalillo, que es la comunidad donde ahí se está trabajando, ya se está iniciando en el trabajo artesanal de la piedra, y bueno, pues yo creo que a esto también le estamos aportando mucho en denotar en cuanto al turismo que tenga que llevar al visitar en cuanto a bosques, tenemos peñas cargadas, tenemos, bueno, pues diversas fuentes de visita, que muy bien valdría la pena que nuestros visitantes o turistas más adelante se pueda realizar en el municipio. Esto que me menciona de las minas es importante. ¿Por qué cree que a lo largo de este tiempo algunos presidentes municipales no han impulsado eso? Es turismo y además, como dice usted, es artesanal, ¿no? Ayuda a los propios pobladores de ahí. Así es. Sí lo han hecho algunos de los señores expresidentes, sin embargo no se le ha dado verdaderamente el impulso que requiere, y bueno, pues yo creo que en este momento sí le estamos apostando a ello y segura estoy que lo vamos a lograr. En educación, ¿qué me puede decir de la educación del municipio? En educación ahí traemos un tema en cuanto a apoyo en becas a los jóvenes. Pero también vamos a ir atacando mucho el problema que hoy existe en las escuelas primarias en cuanto a que el niño es hoy un tanto rebelde, un tanto inquieto, que está superando la expectativa del propio docente y que se vuelve un problema mucho, muy serio dentro de las comunidades.
y que bueno, pues ahí lo vamos a estar trabajando de la mano con el Partido Nueva Alianza, con el que hoy estamos trabajando y participando, y bueno, pues creo que desde ahí nos va a dar resultados en cuestión educativa, y bueno, pues ir de la mano con los propios docentes, ya que es muy importante la comunicación maestros, padres, alumnos y obviamente las autoridades. ¿Qué le parece si nos acompaña a un corte y regresamos? Claro que sí, con mucho gusto. El canal de tu confianza. Confianza. Arco TV, el canal de confianza. Regresamos con la candidata a la presidencia municipal de Paso Yucan, Enedina Luna Telles, por la coalición Un Hidalgo con Rumbo. Cuéntenos un poco acerca de la inseguridad o la seguridad que le haga falta al municipio. Sí, claro, una de las demandas de prioridad en todo el municipio, desde luego que es la inseguridad que hoy se vive y que bueno, ya lo estamos trabajando con ellos a través de organizarnos, desde la propia comunidad, de organizarnos de tal manera que bueno, pues vayamos combatiendo esta inseguridad y pues obviamente que llegando al gobierno también tendremos conocimiento en qué condiciones encontramos la cuestión de pues de unidades de seguridad pública y bueno pues la capacitación que el propio elemento tenga y pues yo creo que también ahí tenemos una parte importante de que una vez teniendo ya bien el equipo de la nueva administración tendremos que prácticamente llevar a cabo capacitaciones constantes y permanentes con el servidor. De los servicios públicos como son alumbrado o pavimentación, ¿qué pasa con el Paso Yucan? En alumbrado y en cuanto a los demás servicios, sí hay una demanda fuerte dentro del municipio. Obviamente en cada comunidad existen las necesidades de alumbrado, de drenaje, de pavimentación. Y pues yo creo que, si bien es cierto, no traemos una varita mágica para dar respuesta a cada una de las demandas, yo creo que sí, con el tiempo que estemos en presidencia prácticamente iremos pues trabajando de una en una para que al final de la administración se haga una contabilidad de lo realizado durante los 4 años. Eso es importante lo que dice, que la gente esté consciente o que a lo mejor esté preparada porque usted va a entregar cuentas al final de la administración. La gente con discapacidad, ¿qué pasa con ellos? Con la gente con discapacidad, desde mi plan de trabajo, traemos mucho ahí el tema que tenemos que atender mucho a la gente con discapacidad. Hoy nos damos cuenta a lo largo del municipio que tenemos muchas de estas personitas, desde niños, jóvenes, adultos mayores, y que efectivamente el municipio en este momento no cuenta con un espacio adecuado para la atención de estas personas, que sin embargo de manera personal nos daremos a la tarea de que a lo largo de la administración se puedan lograr espacios propios para estas personas. ¿Cómo se puede acercar la gente a usted? De manera libre, abierta. Estamos trabajando de manera directa, de frente, platicando con ellos, escuchándolos en cada una de sus propuestas, de sus sugerencias. Estamos muy abiertos a todos estos temas. Creo que hoy la participación de la ciudadanía de manera directa, abierta, es muy importante. Porque de esa manera hoy ven en el político que verdaderamente está preocupado por lo que le pasa dentro de su comunidad, pero que también quiere ser partícipe para poder lograr que estos programas, que estas necesidades que ellos mismos tienen, prácticamente vayan siendo atendidas, pero quieren ser parte fundamental de todo este cambio. Y eso nos motiva verdaderamente en trabajar. Y bueno, pues lo que les hemos pedido de que primero lo primero, que nos den su confianza, su voto, para que este 5 de junio vayamos a las urnas, depositemos ese voto
y bueno, pues más adelante podamos regresar como gobierno y ya ahora sí integrarnos de manera conjunta a comunidad, autoridad y trabajar juntos de la mano, lograremos mucho. La gente puede tener la certeza de que una vez que pase el 5 de junio y usted llegue a la presidencia, va a seguir siendo pues su presidenta, va a seguir recibiéndolos y, como dice usted, integrándose ciudadanía y gobierno. Vamos a estar todo el tiempo de puertas abiertas. Hoy es una demanda que también tiene la ciudadanía, ser escuchada y atendida. En el momento que llegan a la presidencia municipal, ese es nuestro compromiso que estamos haciendo con la ciudadanía, de atenderla, de capacitar a nuestro personal que hoy nos acompaña en la administración, para que de esa manera, cuando se acerque el ciudadano, tenga la atención con calidez, con respeto, con amabilidad, porque creo yo que es lo fundamental. El político se debe a su pueblo, se debe a su pueblo, y creo yo que el ir y representar, o ir y administrar un pueblo, no significa que estemos en otra dimensión. Creo que todos somos seres humanos, merecemos y necesitamos todo el respeto, y creo que hoy en esta administración de esa manera iremos trabajando. Eso está muy bien lo que me comentaba hace rato, ¿no? Quizá no tenga una varita mágica, pero está comprometida con su pueblo porque es de ahí. Claro. Y pues ahí va a seguir después de la administración. Así es. Así es, efectivamente, soy de la comunidad de Escobillas, he vivido todos estos años en el Paso Yuca, y bueno, pues obviamente que una vez terminando el gobierno seguiré viviendo en el Paso Yuca, en Escobillas, que es mi lugar de origen, y bueno, pues yo creo que ahí estaremos hasta que Dios nos permita. Ahí tenemos nuestro origen y nuestras raíces. ¿Qué mensaje le daría a la población para empezar vayan y voten el 5 de junio y que además voten por usted? ¿Qué le estamos diciendo a la ciudadanía? Que efectivamente nos den ese voto de confianza, que hoy como mujeres venimos verdaderamente entregadas al trabajo, venimos presentándonos de manera responsable y bueno, pues desde luego escuchándonos con mucha atención en cada una de las demandas que hoy está presentando la ciudadanía, y que sin embargo también, insisto, quieren ser parte de ese cambio. Y bueno, pues hoy Enedina Luna Telles le dice: crean en Enedina, es de la mejor opción que hay en este momento. Creo que la experiencia en el trabajo la tenemos, en el partido la tenemos, y bueno, creo que hoy es garantía de trabajo, de lealtad y pues sobre todo de una gran responsabilidad que se demostrará a lo largo de la propia administración. ¿Algo más que desea agregar? Pues solo que invitar a toda la ciudadanía a que nos sigan dando su confianza, su voto, y recordarles que hoy son 3 votos, uno por el diputado al 17 distrito, otro por el candidato Omar Fayad a la gubernatura, y el último por Enedina Luna Telles, que será la presidenta municipal de Paso Yucan, obviamente si todos los de Paso Yucan así lo requieren. Yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación en esta entrevista y que sobre todo sea una candidata comprometida por su municipio y con gran calidez humana. No, al contrario, de verdad que agradezco mucho a tu programa, a Arco TV, el que nos haya dado en este momento la oportunidad. Creo que es muy importante, ya que nuestros habitantes deben conocer las propuestas que traemos, el compromiso y la gran responsabilidad que esto implica, y como tal lo hemos aceptado, que estamos trabajando al doble, al triple, y que seguiremos de esa manera hasta el día 5 de junio, que obtengamos la victoria. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, Victoria. El canal de tu confianza. Arco.